siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta razón nos encontramos todos los días necesitados y buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 de San Juan, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, queremos sentir tu persona a nuestro lado. Por favor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 de San Juan nos encontramos con una historia muy significativa en el ministerio de Jesús por todo lo que significaba. Es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Bien sabido que la mujer en aquellos días no tenía un lugar de preferencia ni de reconocimiento, y bien sabido también es que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Dice el capítulo 4 en los primeros versículos que Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, y como tenía que pasar por Samaria, en realidad geográficamente no estaba obligado a ir por Samaria, ese tenía que pasar por Samaria obedecía a un interés, a un propósito y a un proyecto de salvación. Así que llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos fueron al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Varias cosas extrañas en este incidente. Primero, que nadie iba a sacar agua al mediodía, porque es el día que más calor hace. Las personas van muy temprano, van muy tarde, a la fresca. Pero ¿por qué esta mujer fue al mediodía? Bueno, ella fue porque era la hora en que no se iba a encontrar con nadie. Prefería el calor del sol antes que el calor de la vergüenza, porque era conocida su vida de pecado. Pero ese día se encontró con alguien. ¿Y qué alguien? Se encontró con un hombre que era judío y que además le pide un favor. Dame un poco de agua. Versículo 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esta agua que da vida? Primero vio un judío, pero ya le dijo: Señor, ¿de dónde vas a sacar agua que da vida si ni siquiera tienes para sacar agua de este pozo? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás. Pero además dice, dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Así que apagará su sed y será una fuente para apagar la sed de otros. Cuando la mujer escuchó esto, dice: Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarlo. Y en el diálogo se van mezclando. Jesús hablaba del agua espiritual, esta mujer entendió lo del agua espiritual, pero ahora lo lleva otra vez al agua física. Dame de esta agua, así no tengo que venir acá. Tengo que seguir pasando vergüenza cada vez que vengo acá a sacar agua. Las cosas se complican más todavía. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo.
en esto has dicho la verdad. Y si aquella mujer estaba impresionada porque un hombre le habló en la calle, si aquella mujer estaba impresionada porque un judío le pidió un favor a una samaritana, si aquella mujer estaba impresionada porque parecía que el que hablaba era un señor, más impresionada quedó ahora porque le estaba contando intimidades de su vida. Por eso la mujer dijo: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Y ya que eres profeta, te voy a hacer una pregunta religiosa. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde tenemos que adorar es en Jerusalén. ¿Cómo es eso? ¿Dónde hay que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y la mujer va más allá. Judío, señor, profeta, sé que viene el Mesías, que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, dijo Jesús. En eso llegaron los discípulos que venían de comprar, se sorprendieron porque estaba hablando con una mujer, así que no le preguntó qué pretendes o qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo. ¿A qué ha ido la mujer al pozo? A sacar agua. Ya no le interesaba sacar agua. Dejó su cántaro porque se había encontrado con la fuente de agua viva. Y fue a la ciudad. ¿Y qué fue a hacer a la ciudad? Dice: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Salieron del pueblo, fueron a ver a Jesús y mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Y él decía: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, es terminar su obra. Y Jesús cumplió con su misión y a través de aquella mujer hizo en Samaria y en el pueblo de aquella mujer lo que de ninguna otra manera se podía haber hecho. Y dice desde el versículo 39 en adelante que muchos de los samaritanos creyeron, y ya no solo creyeron por la palabra de la mujer, sino que creyeron también por la propia palabra del Señor. Esa mujer que dijo: vengan, vean, me contó lo que he hecho en la vida. El versículo 43 en adelante, Jesús sana al hijo de un funcionario. Fue rumbo a Galilea. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos. Estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allá. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara para sanar a su hijo. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y cuando le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda la familia. Y esta fue la segunda señal. Dos señales. Sanó un hijo y toda la familia creyó. Apagó la sed de una mujer pecadora ofreciéndole perdón. Y una multitud de un pueblo creyó. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que creas? ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida y en la mía para que creamos? Envió a su Hijo, murió por nosotros, nos orienta a través de su palabra, nos promete perdón,
nos asiste con su gracia, nos da consuelo y fortaleza, alivia nuestras cargas y nos promete una eternidad. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que creamos? Ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esa hora ha llegado. Me pregunto, ¿estás listo para adorarlo en espíritu y en verdad? Dile a Dios lo que quieres hacer. Señor, gracias porque cuando llegas a la vida transformas todo lo que tocas. Y admirados por tu gracia y tu poder, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a todos nuestros amigos, trayendo sentido y significado a su vida. Y bendícenos a todos nosotros para que podamos ofrecerte una vida de pleno servicio y de plena adoración a tu nombre. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por la compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.